Mi gente. Muy buenos días, mi gente. Acabamos de llegar de hacer una comprita en el Mercadona. Claro. Hacía tiempo que no mostrábamos una comprita. Digo, de Mercadona de aquí, de la línea de la concesión. Exactamente. Ahora mismo es de noche, pero como veis el vídeo, a las 10 de la mañana, pues decimos buenos días. Y así que decimos dentro vídeo. Hacemos dentro vídeo y decimos el total. Mi gente, dentro vídeo. El total de la compra lo dejaremos en pantalla como siempre, mostraremos el trique y los precios igual. El ticket, te he dicho trique. Ticket. Bueno, total, pero lo decimos también. Venga. 31 euros con 82 céntimos. Pues me ha parecido barato, Anda que no. Porque lleva esta pila. Con eso te lo digo todo. ¿Para qué estarán las pilas? Y encima alcalinas, Y encima del conejo, el que dura más. No, no, este es de hacendado, pero es alcalina. No es el conejo. ¿Ah, esta no es la del conejo? No. Conejo está. Ah, no, la del conejo es la dura fe. Hombre, claro. Esta es alcalina. Esta vale 1 euro y pico. ¿Cuánto vale? Bueno, lo dejaremos en pantalla cuando lo mostremos. No vayas a hacer spoiler. Sí, sí. Rosalinda, vente para acá. Venga. Tu madre va a eso y te voy colocando. Venga. Aquí. ¿Dónde te vas a poner tú? ¿Aquí? Venga, aquí. Yo aquí. ¿Y yo cómo miro? Tú pues ahí, ¿cómo va a mirar? Pues ahí yo, a la pantalla. Yo te voy dando a ti y de tú se lo da a tu madre. Y tu madre lo da a mí. Pues ni que estuviéramos jugando al pasillo. No, al teto. Una bolsa de 400 bollos. No, de un cebollito. Sí, que yo que estoy de broma. Este parece que todavía no me conoce. 11 bollitos de estos blanditos que está súper bien para los desayunos. Sí, muy bueno. Creo que vale unos 15, creo que son. Dejo los precios o lo dices tú. Lo voy diciendo yo de cabeza, sí sé. Lo dejaremos en pantalla, ¿no? Sí. Total, para los desayunos o para comértelo cuando quieras. Cuando quiera, vaya, cuando quiera. Bollito. Y esto, lo que más me gusta de este pan es que te dura varios días, ¿verdad? Sí. Está muy tiernecito. Y otro tiempo de pan se pone más duro que una piedra. Despacito, que no sea tan rápido. No sea tan rápido, no me vayas a acabar viendo en 3 minutos. Que esta es como una publicidad de 2 minutos. Venga. Servieta, pon la mano así para los influencers. Servieta de doble paquete. De 200 unidades para limpiarnos el boquino, que ya no teníamos. Lo que sea, o si el boquino o lo que sea. O las partes íntimas. Vamos a ver. Cuando el papel higiénico se cojo de esto. Hombre. Cuando se me termina y veo que si no pones en un sitio, pues coges de esto y ya está. Hombre, cuando se acaba de uno, pues el poder que hay, no te va a coger papel. Aparte, te digo una cosa, que está muy suavecito y no raspa. No, como papel de lija, no. Ahí. La que va a dar con el papel, Maritrini. No, hombre, te digo la verdad. Huevo de campo, la marca L. Esto no es de campo, Ramón. No, estos son de gallina. De gallinas locas. De la talla L. Crianzuelo. De la tala L, iba a decir. De la talla L. Como mi espalda, de forma de L. Te tengo que dar los pelitos a la espalda. Uy, es verdad, ¿puesto la máquina cargada? Hombre. Grande. Yo sí. Estará la máquina estando humo ya. No, total, una docena de huevos. Que mi madre es muy huevera. A mí es que me encantan los huevos. Por aquí. ¿Verdad, hija? A mí es que me encanta. Mira, esto está muy bueno. Con cebolla. A mí también. Quesito de piña. Esto con un picoteo. Como hemos visto que mi madre tiene los pan tostas de estos cuadraditos, digo, pues pasarnos unos cuantos sin que hace mucho tiempo. Esto normalmente lo todo compramos en fiesta. Mi gente, ¿y quiere adelgazar? No, está más delgada, ¿eh? Dejarme ya tranquila. Está llena de espacu, no, que está llena de amor. Se meten conmigo Timón y Pumba. No. ¿Tú sabes lo que pasa? Que tú ves que tienes mucho gas. Sí, es que retiene. Yo retengo mucho gaste. Uso líquido. Ahora que me salió un pi, no vean, va a salir explotando la casa. ¿Has dicho que es rulito de queso con piña y almendra? Hombre, sí, con piña y almendra. Sí, lo he dicho con piña. ¿Y almendra? También. ¿Dónde te dejan las almendras? Bueno, esa está muy molida. Con lo cara que están las almendras y se olvida de las almendras. Venga ya. Esto es finger de queso. Esto la ha cogido él. Esta. Porque, no, la verdad que está muy buena. No, pero después no lo comer todo. No, yo voy a está muy buena. Y ella. Buenísimo, la verdad. Ella. Buena. Nosotros lo hicimos porque nosotros compramos suerte. Pero lo han enseñado. Sí, lo han enseñado. Pero es muy poco. Tiene que estar media hora en pantalla. Está muy buena. Está. No, verdad, aparte del queso, como se funda sí, así. Sí, nosotros compramos el triángulo este de. En vez del Camembert, la marca más barata de Mercadona. Sí, marca de eso. Ahora ya vale cerca de 4 euros. El del triángulo. Pero el del barato. ¡Qué barato! ¡Ya no está barato! Ya no es nada barato. Pero es que hay varios precios.
No, no, no. El que compramos de 3 ángulos, me parece a mí. Que se patea cerca de 2, no de 4. ¿En qué sección del Mercadona te has metido tú? ¿Sabes? No te habrás metido en la boutique. No te habrás metido en la boutique. La droguería, vamos. Bueno, total, que nosotros lo hacemos, lo cortamos hacia cuadraditos, lo preparamos con buen pan rallado. Y a ella una vez lo probó sin mermelada y no le gustó. Pero lo probó con mermelada y le gustó. Sí, estaba muy bueno. Y como ve que este, hombre, este no es igual. Este, esta vez fresco, se ha preparado tú, o sea, está más bueno que esto. Pero esto, ¿tú lo has probado esto? Sí, yo lo he probado, que también está muy bueno para cuando. Tiene un antojo, está muy bueno. No, la verdad está muy bueno. Venga. Yo voy por aquí. Un dato de cómo, ¿no? Sí. De esto para. Esto para la niña, para la niña. Mañana vamos a hacer callo. La niña no le gusta los callos. Le cogió esto, pero. Ah, tiene una cosa, también que graba los callos, ¿eh? Porque sí, la gente quiere ver los callos de lo, manera, ¿eh? Lo meteremos en un blog. Claro. Porque la receta de los callos la tenemos en el canal. Lo que pasa es que mañana pues la meteremos así claro, rapidita. Tu madre lo hace distinto. En un blog. Oh, la gente. Por favor, Ramón. ¡Secretario! Abre la puerta. Los callos, muy buenos, preparados de callos. Sí. Este trocito, para nosotros, de maravilla. Esto está muy bueno. Y sí que es verdad lo que dice Ramón, mi madre es que le da un toquecito más. Tu madre lo hace más bueno. Esto es. Fritada. Fritada. Que ella para los refritos que hace esa. Claro. Esto viene de todo: pimiento, cebolla, tomate, de los callos. De todo, un poquito. La verdad que está muy bueno. Incluso esto. Con carne picada y un huevo frito a la plancha. Está muy bueno. ¿Y cómo está, Rosalinda? No, todo bueno. Bueno, ahora venimos por la harina, ¿vale? Harina así. De trigo. Esta es para freír, ¿no? Sí, para freír pescadito. Rosalinda, te vas a quedar dormida de pie. Chiquilla, es que lleva un día muy largo. Si os estás sacando esto, a mí no me deja. Toma. Mortadela. ¿Con qué? Con aceituna. ¿No? Di, pero eso, di a la aceituna, que colocara que está la aceituna. Con la aceituna, la verdad que está muy buena. Di que tiene aceituna. La verdad está muy buena. Sí. No va a tener hueso de aceituna. Es que a nosotros nos encanta. Está muy bueno. Y hacía un montón de días. Incluso como quiera comerlo, con un poquito de aceite o con mantequilla. O así, coge unos piquitos y anda que nos está buena la mortadela. Una lechuga de pollúa. Para hacer una ensaladita que con que le vamos a estar. Y se ve. Solo que hemos sacado ya ha sido tomate. Hay cebolla, pues con cebolla y tomate ya toma viento. Pues nada, y se le echaron a la tita tú. Vale. Ya está. Dos tarritos de garbanzo. Para los callos. Estos son lechosos. Y si no son lechosos, que no le echan un chorreón de leche. Ya está. Ay, Maritrini, dos tarritos. Que mi madre dice que es poco, pero yo que no, esto está bien. No, sí, yo creo que sí, porque no come tanto. Ya, tanto callo. Claro, después una patatita a los callos. Sí, que son más espesitos, más buenos. Tú sabes, después de este le echan trocito carne. El sonido. La bolsilla da. Un de uso más. Y es para nosotros tres. Una mayonesa. Esto es lo que compramos nosotros. Sí. Ah, está muy buena y a mi madre le gusta mucho. Se la come a cuchara y se la hace en la cara muchas veces. Sí. Hace un potingue para la cara, un listing. Aceite de girasol. Del claro. Del más barato. Hombre, está de oliva, pero yo de oliva no voy a freír pescado. No. Me gusta más el clarito para el pescado. De girasol. ¿Y por qué no le es más barato? Si no. De girasol. Te he dicho que coja la grasa de la pared para freír el pescado. Vale. Vamos con el agua de litro y medio, ¿vale? Fornatura. Sí. Este viene de los Alpes. Que mi madre, a ella le gusta la de grifo, pero a mí la de grifo no me. Entonces, tú te has vuelto muy delicado de que te hayas podido. No, venga, no. Es que todavía Dios tiene agua de grifo. Pero el grifo sabe mucho a hierro. Por eso yo no tengo agua de hierro. Pues bueno, yo uso Fornatura del Mercadona. Venga, una cacerita de litro y medio. Aquí la cabecita de. Esto que a mí me encanta. A mí me gusta mucho la casera y fresquita, entra de maravilla. Mi madre es más, también le gusta, pero ella es más de cola. Vale. Bueno, yo... Mira, dos colas de la baratita. Es que siempre sería por el. Toma, coge una cada una. Venga, si no nos peleamos. Porque las dos están revueltas, me tienen de los nervios. Venga, dos colas. Dos colas. Una para ella y otra para mí. Uy, dos colas. Uno para cada uno, para que se calle y no hablen más. Venga, esto, mira, esto de aquí me ha parecido una laca que he cogido yo para hacerme el tupé. O sea, fuerte. Creo que sale un 80, ¿eh? Y está muy bien. Eso sobre todo para sus pelos, que tiene los pelos más tiesos que el de una escoba. ¿Cómo? Espérate, hija, que va muy rápida. Es que lleva que se ha metido pila. Es que ella va por otra parte. Y tú venga, quédate. Venga, ella quiere enseñar las pilas. Venga, enseña las pilas. Pero ponte la mano así como los influencers. Para lo que no sé. Y son alcalinas, que duran. Pero ¿por qué es tan mal pensada? Se dice pila que. Ay, que esto no es para el vibrador. Esto lo hemos puesto para el foco de la cámara. Para el foco.
Uy, 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 Rosalinda. Que sí, Rosalinda, que es para foco. Pero para lo que sea, la aspiración se usa para muchas cosas, no para foco. Pero vamos que, a ver. Pero vamos a ver que si yo la fuera utilizada para otro camino, yo lo digo. Ay, que para los mandos, para muchas cosas. Y mando para abajo, mando para arriba. Mando para arriba, pues yo te digo, vamos a ver. Pero que esto es para foco, trae no, por, sí, porque las otras son más finitas, las que se usan más finitas. También, de la fina fina, ¿no? Que van adentro, ¿no? Esa. Y con esto tenemos, que por cierto, ya la que tiene el foco se está fundiendo. Bueno, y esto para los perrillos, dale la vuelta. No son alcalinas las que tiene puesta ahí. Y esto para los perritos. Que mi madre, 3 kilos. La que utiliza esta del Mercadona, que viene 5... Tres kilos. Y esto a ella pues le dura esto un montón de tiempo. Y a ellos les gusta. La verdad. Es que ahora nos juntamos con 3 perritos aquí. Ya está. Y esto por ahí. Eso ya está todo lo que es la ¿Ya lo hemos visto todo? Todo, cariño. Pasa lo que es el carro, que el carro es una reliquia. ¡Ay, de coño, pero me hace la vida! ¡Venga, hombre! Pero que anda, el carro anda, ¿eh? Mamá, ha sacado el carro de la prehistoria. Pero escúchame que anda. Escúchame que me hace la vida. Venga, voy a poner. No, pero cuando se rompa esto, tu madre le regala un carro. Sí, le tenemos preparado uno. Lo que pasa es que ella tiene sentimientos encontrados con el carro y no se quiere desprender de él. No, porque este me lo encontré fuera del rumbo de la basura. Oye, pues tú eres igual que esta. Y estaba nuevo y lo vi, digo, mira. Y anda. Anda, no ha sabido el carro. No, mira, de verdad. Déjate tontería, que roto no está. Y rueda tiene. La cuestión es que ¿cuánto me lleva peso? Pues todo esto hemos traído con el carro. Pues no te digo. Ahora tenemos que traer en una bolsa, ¿qué pasa? No, lleva razón. Y encima aquí un 60 para la bolsa. Hombre. No te digo nada, ¿eh? No te digo nada. Hora de guardar la compra. Ya tiene que organizarlo. Los botes no lo metan a la nevera, que esto es para yo meterlo. Yo lo meto. Venga. Espérate, sí. La mayonesa, dámela. Sí. Rosalinda, ¿que vas a meter la laca en la nevera? No, hombre, esto la sí, laca ¿no? no. Esto sí también. ¿Para que se meta más fresquita? Sí. Esto es para mañana o otro día. Esto de piña, ¿no? Esto cuando entre hambre para ver la película. Esto lo va a gastar, ¿no? Eso se va a gastar. No va a durar ni una zarza. La harina ahí porque lo voy a usar. Vale. Eso lo pone allí lo harto, porque eso es para la niña si es venga, niña. Esto aquí. El aceite también va a gastar que tiene. Escúchame, ten cuidado que esta se lleva las pilas, ¿eh? No, las pilas. Mira, se ha puesto hasta nervioso. Se ha puesto hasta nervioso. Déjala ahí. Las pilas las lleva de mí una bolsita. Y la vaca también. Sí, ya está. Ya está, que voy a meter los huevos. Se me quiere la vaca. ¡Ay, qué frío está la vaca! Si mi madre no usa la vaca. Yo no. Ella se pone su cabeza fuera de la ventana y se peina. Déjala aquí ahora mismo, chiquilla. Mira, ayúdale a ponerle los huevos. A ponerle poco que se rompe. A Rosalinda. Huevo, ¿no? Sí, pero me gusta tener huevos. Uy, la pila gusta huevos que tú tienes. A mí que me encanta. Porque ella. Yo te voy a regalar huevos a la gente. Yo no. Ella es que es muy huevera. A mi vecina la regalé cuatro huevos. A mí muchas veces... ¿Qué hago? Me hago huevo con cebolleta, huevo... Nosotros no. Nosotros que no somos huevos. La verdad que me encanta. Nosotros somos más de chistorra, de salsicha. Claro, tú pues sí. Y escucha, pero a mi vecina le he regalado 4 huevos para venir para acá. 4. Digo, porque se va a poner ya malo, está educado. Y le he regalado. La lechuga esa... ¿Qué le pasa a la lechuga? Va a gastar, ¿no? También la lechuga, ¿no? Claro, es que ella quiere una ensaladita. Y yo también. Aquí sale mucho, aquí puede gastar media y mañana. Claro. Ramos, hijo, que no somos conejas. No, yo te lo digo porque tú eres capaz de hacerla toda. No, tanto no. Media y mañana por los callos hace otra media. Claro. Ni que fuéramos conejos más. Esto para tirar así. Coneja. A mi madre le gusta la lechuga. Lo apoyo todo lo mejor. A ver, y me gusta, ¿verdad? Pero tampoco me gusta un plato lleno, ¿verdad? Y poquito. ¿Te caben los panos aquí o no? Sí, cada vez. Si de eso lo meto. Sí, cada vez. Voy a guardar ya la harina en el cacharrito. Vamos a ver lo que tiene aquí Rosalinda, porque tiene un tajo de ella. De todo. Uy, uy, aquí la botella. Uy, tanto aceite. Estarás juntando aceite, ¿no? No, hombre. El aceite de. Esta está juntando el aceite para después revenderlo. Uy, 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 la tía. Guárdale la. ¿El té? El té y la harina que ha puesto mi madre lo guarda. Esta... Es que la harina vamos ahora. Ah, vale. Entonces este no la guardo. Es muy buena. Esta es de Gibraltar, ¿sí? Uy, qué bueno. Es de Ruy Galán. Ah, sí, pues este. ¿Pero este no es de Gibraltar? Sí,
supuestamente era de libertad, pero yo lo compro, pero bueno. Yo creo que siempre le han dicho té inglés. Déjamelo en comentarios, mi gente, si el. Pues mira, pues mañana para desayunar a lo mejor me hago uno. Este con leche está muy bueno. Que a mí me gusta. A mí me gusta este porque te hace una carterilla y sale. Pero huele muy bien. Estos son los que venden, vienen fuerte, ¿no? Una carterilla. A ver, dame que huela. Huele muy bien. Mmm. Mira cómo huele, mi gente. Yo creo que este huele a. Ahí huele a Gibraltar. Este creo que es de Gibraltar, ¿eh? Yo lo compro aquí, además, que el señor no tiene. Y este cunde, ¿eh? Bueno, esto va por aquí. Aquí. Vamos a darme a comer dos cerritos ahora. Ahora mi madre está preparando el pescadito porque lo vamos a hacer rebozado. Ya la ha cortado 100 tiras y ahora ella lo que hace como, ¿cómo se llama? Una macerado, ¿no? Sí. Esa es el aliño de ajo y perejil. Y un huevo para batir, ¿no? Sí. Y un huevo para batir. Yo soy experto en batir huevos. Sí. Mi madre lo que pasa, a ella le echa el ajito fresquito y el perejil también. Sí, pero como no tenemos ahora mismo, no. Le vamos a echar este de bote que tenemos ahí. Que eso es ajo y perejil, ¿no? Sí, de esta manera, ¿no? Claro. Sí. Pues lo mismo es. Un poquito de sal. Sí. Esto que tenía mucha maña, o como chicote. Lo menea, que bien menear pescadito, hija. Qué arte tiene, a ver, voy a estar, que se le ve el tapón de la cola. ¿Qué cola? La Coca-Cola esta. Ya está. Mira, yo también levanté de huevecito a mi manera. Cogí la plata así. No te digo yo, es que le era. Experto en hacer tortillas. Si me metes ese pote por aquí. Ahora le vas a mi madre el ajito y perejil. Vale, este huevo y se me viene. Chiquillo, ya está que va a marear huevo. No, se va a hacerlo muy bien. Mira. Va a marear el huevo, Rosalinda, que se te ve la melena. Mira, mi gente, vamos a sacar, mira, así. Venga, ese es el huevo ya. Ya me todo esto, ¿no? Uy, madre mía, me tiene hasta mareado de dar tanto vuelta al huevo. Ahí, esa. Aquí, la bañamos muy bien. El huevo es de campo. ¿Con este mismo? Sí, con eso mismo manejo. No se parte, ¿no? No, o con las manos. Si la mano la tiene limpia, ¿no? Mejor con una cuchara, ¿no? Igual que se parta esto. No se parte, ¿no? Menea, chicote. Menea tú tu manera, porque yo vaya que se parta. O con la de vuelta al tenedor. Ya está. Ya está la de vuelta, eso no se parte. Lo dejamos ahí ahora que coja el gustito. ¿Cuánto más o menos lo deja tú, ma? Yo lo dejo por lo menos. Tú lo dejas 3 días. Eso. Sí. Eso deja 15 minutos, ¿no? Lo deja 3 días y sale el pescado más tieso que la mohama. Listo. Ya lo va a quedar para freír. Ya luego, por harina y freír. Y sale riquísimo. Pues nosotros, mi gente, con mi madre en el fondo, fregando los platos. En el fondo, fondo, fondo. En el fondo, a la izquierda. Dejamos el vídeo por aquí. Sí. Con esta comprita, si ha gustado, le damos este, al like. Esta comprita y este mini... ¿Mini qué? Un mini sortido de vídeo, ¿no? Y de pescado. Mini cómo guarda la compra. Exactamente. Y mini cómo prepara mi madre el pescado. Exactamente. Vale. Bueno, el amacerado. Como ella hace su aliño. Le deja al aliño muy bueno. Vamos, que este aliño es, yo creo que es como hace todo el mundo, más o menos. Con huevos. Yo me gusta mejor con ajito muy chiquitito, muy chiquitito, pequeño. Natural. Pero bueno. Pues bueno, si no total. Si no hay, no hay. Pues no hay. Que muchísimas gracias por todo, mi gente. Si ha gustado el vídeo, le das al like. Comparte. Suscríbete si no estás suscrito. Capito aquí. Ting, muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Manda un besito enorme y nos vemos en el próximo. Seguimos grabando, ¿eh? No te vayas, Rosalinda, que estoy al final. ¿Quién para que marek makin bamba? 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 ¿No la ves? Le tenía que entrar una moscarda. O echar un trozo de pescado macerado por aquí. Yo no me tardeo. Uy, dice que es una estatua. Mira, se queda, va bien. Uy, uy. Están canijas. Uy, qué Barbie. Están canijas. Ahí está del todo. Anda, vámonos. Le voy a poner un triquini. Venga.